En la Plaza de Abastos encontrarás la mejor charcutería de la línea de la Concepción. Charcutería Castro González. Ofrecemos toda clase de chacinas, quesos y jamones de primerísima calidad. Realizamos envíos a domicilio y somos cortadores profesionales para toda clase de eventos. Charcutería Castro González, Mercado Central de Abastos, puesto 5960, teléfono 647-234-003. El artista algecireño Javier Antolín expone su obra en el Museo de Cruz Herrera. Pues sí, la verdad que hay unos cuantos estilos de obra, sobre todo hay cosas de escultura, pero también hay una serie de referencias pictóricas o gráficas, un poco para ayudar a entender lo que es la idea de la exposición, que es una idea bastante atadita y que tiene un sentido bastante concreto, vamos. Bueno, pues esta exposición es un poco la hija de otra que todavía tengo sin estrenar, paradójicamente, que se llama Los sueños de Nefertiti, y versa un poco sobre dos figuras egipcias muy conocidas. Una son el alcalde, que está que tenéis aquí detrás, que está en el Museo del Cairo, y la otra es pues la ya conocida Nefertiti, que de algún modo pues me he traído en función del viejo concepto del renacer egipcio, me he traído a nuestros tiempos. El alcalde, por ejemplo, pues ha sido recreado como un transformista de nuestra época. La exposición se llama El taller del transformista, precisamente porque he reconvertido esta figura del alcalde, que me parecía como muy naturalista, en un transformista actual, en alguien pues que trabaja de oficinista como va de día y canta copla por la noche. Es un transformista al uso, ¿no? De manera que toda la exposición viene a recrear lo que sería el ambiente de este transformista. Lo mismo su ambiente donde él se maneja, y el resto de los elementos son cosas que él haría o que él compraría o que él desearía, y a fin de cuentas lo que es su universo, ¿no?, particular. Vale, pues esta figura, que es una de las más, digamos, poderosas en cuanto a materiales, en cuanto a tratamiento, porque hierro y soldadura pues pura, viene a reflejar un poco eso que hablábamos antes de el renacer egipcio, que luego se ve en el resto de la obra. Pues ya veis que es la figura de un buitre sobre una cabeza de vaca, y cómo pues la muerte contribuye a la vida o al renacer de la vida. Eso es un poco a nivel de idea. Luego, a nivel un poco estético, pues la pluma aparece como elemento también un poco coordinador, por el asunto del carácter luego del personaje, ¿no? El tener pluma, digamos. Bueno, pues esto es lo primero que se encuentra el espectador al llegar a la exposición, y resume un poco lo que antes comentábamos de un poco recrear el mundo antiguo hoy en día. Es la reina egipcia en este caso, con la dragona y un poco la idea del drag queen del carnaval canario, por ejemplo, ¿no? Es como esa es la simbiosis que he querido expresar en este principio.